Durante esta época de pandemia, hemos recibido muchas preguntas referentes a la posibilidad de solicitar la residencia permanente bajo Humanidad y Compasión debido justamente a la situación que ha generado el COVID-19. Este puede ser un factor a tener en cuenta, pero definitivamente no es decisivo bajo este tipo de aplicaciones. En Humanidad y Compasión lo que tenemos que demostrar es que como aplicantes nos encontramos asentados en este país. No hay un tiempo mínimo o un tiempo máximo que se requiera para demostrar asentamiento, pero tengo que demostrar que ya hago parte del estilo de vida canadiense y de la sociedad canadiense y que me comporto como canadiense. El otro factor que se tiene en cuenta es cómo se vean afectados los niños que hacen parte de esta decisión. Estos niños no tienen que ser los hijos del aplicante principal, tampoco tiene que haber un vínculo de sangre directo con ellos, ni tienen que estar físicamente presentes en Canadá. Simplemente hay que demostrar que ellos se van a ver afectados si esta solicitud no es aprobada y la familia o la persona tiene que salir del país. El COVID y la situación que ha generado definitivamente es un factor que se puede entrar a considerar y puede ser un factor de peso, pero por sí solo no es una razón para aprobación de un proceso de residencia por Humanidad y Compasión.